primer partido de la serie se disputó en el Estadio Azul de la Colonia Nochebuena. Iniciaron las acciones y Castro no esperó nadita para bajar a Sambuesa, mientras que el nacido en la provincia del Chaco tocó la puerta primero, pero su volea encontró destino en los brazos de Muñoz. Jiménez y Layún chocaron sus cabezas, mas no hubo consecuencias por lamentar y continuó el partido. Se peleaba mucho en medio campo, nadie cedía ni un palmo. El juego ríspido superaba al toco y me muevo, mientras que la posesión no se inclinaba hacia ningún lado en concreto. Cerca del 20, Cruz Azul movió desde el vértice y Barrera la puso en manchón para el salto de Cristian Jiménez, que gravitó lo necesario, rematando poderoso con la frente el 1-0, que salió a celebrar contra Imebundo arrebato. ¿Qué decimos? ¡Gol! ¡Golazo de Chaco Jiménez! ¡Impresionante! ¡Monumental! El azul se convirtió en un hervidero de pasiones y Chaco consumó el festejo con movimiento de caderas y combinación de pies. Benítez lo intentó con la individual, pero Yair Pereira aguantó con su entonces grandísimo nivel, desarmando al ecuatoriano. La más clara del visitante fue el 24, aunque Diego Reyes se la perdió de cabeza, y Miguel emuló el movimiento que debió ejecutar su jugador. Aunque Orozco y Gutiérrez se acompañaron de maravilla, el zurdazo del colombiano se abrió demasiado, y todo quedó en susto para la América. El tiro lejano de Miguel Ayun no espantó a nadie. Torrado se cambió las zapatillas, luego Reyes se metió hasta la cocina y sacudió la red, pero todo se invalidó por una falta previa sobre Cristian Benítez. A Raúl Jiménez le quedó botando cerca de la media luna, solo que Corona la retuvo en dos tiempos ante el empellón del número 9. Luego de media hora las Águilas tomaron el control del partido, sin embargo Cruz Azul y su orden defensivo no permitió que el rancho fuera apedreado. Los tiros de esquina volaban por derecha y por izquierda, mas ninguno rendía frutos. Chaco quedó tirado al 35, después de que Aquivaldo lo trabara a traición. Torrado también se tiró al césped. Los azulcremas hacían ejercicios de calentamiento, y si Gerardo la baja bien dentro del área, hubiera quedado inmejorable para patear a portería. A 5 del entretiempo, ambas escuadras le bajaron a la intensidad. Aquivaldo intentó un remate de cabeza que salió desviado. Jiménez le pegó de lejos sin horadar el objetivo. Torrado hizo lo mismo del otro lado, y los 22 jugadores se fueron al descanso a recargar energías. Continuaron las acciones con Rubens tocando de lujo para Layún, y aunque el servicio del Expreso de Córdoba llegó a nada, Raúl y Sambuesa la compusieron, aunque el Chucho no pudo concretarla. Rubens tocó para Aldrete, y el campeón del mundo en 2005 tiró un centro que Molina remató soberbio, pero José de Jesús Corona reaccionó majestuoso, y al colombiano Mosquera también le negó el gol. JJ salvó de nuevo su marco al 56, mientras el negro Medina le lanzaban de todo en el banderín. Diego Reyes no pudo dirigir su testarazo, y luego el Chaco Jiménez aventó una actuación pusilánime, que acabó en amarilla para el alguna vez bautizado capitán de agua. Al 67 Barrera cambió de velocidad, se dio para Javier Orozco, quien fiel a su estilo, falló terriblemente. Solo pasó un minuto cuando Chuletita tuvo otra oportunidad de meterse a los libros de historia, pero al 27 de la máquina no le gustó la fama y la mandó por un lado, en otra profética acción. Piojo Herrera se llevó las manos a las bolsas y Santiago Baños con pose de intelectual lo flanqueaba, en lo que Rubens le pegó de zurda, pero un defensivo se cruzó para mandarla a tiro de esquina. Pereira se quitó fácil a Miguel Ayun y la grada lo ovacionó. Aldrete probó sin suerte de larga distancia. Sambuesa se escapó por corredor derecho. Chucho se la bajó a Jiménez, que no impactó como hubiera querido y se diluyó el peligro, así como el tiempo en el reloj. Barrera metió un centro venenoso, pero nadie cerró la pinza. Raúl Alonso avisó de cabeza y luego Sambuesa se hizo de palabras con Corona, tras dejarle los zapatos al Cata Domínguez, en lo último del encuentro de ida. Jorge Pérez Durán decretó el final de las acciones, por lo que Cruz Azul salía de casa con la ventaja para visitar el Azteca 3 días más tarde. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. ¡El pollo! ¡Empezamos a pelar pollo el jueves, viejo! ¡Ganaste el duro y vamos a ser campeones! América, ¿cómo escuchó? No mal, me salió mal mismo, pero ni modo. Herrera se decidió por Muñoz en la puerta. Maza, Mosquera, Aldrete, Aguilar y Reyes en la línea defensiva. Molina, Medina y Sambuesa fueron los medios, mientras que Jiménez y Benítez brillaron como las opciones al ataque. Memo Vázquez eligió a Chuy Corona en el marco. Pereira, Flores, Perea y Cata conformaron la saga. En el medio campo paró Alejandro Castro, Torrado, Israel Castro y Pablo Barrera. En la punta se encontraba Teófilo Gutiérrez, con un inspirado Chaco Jiménez jugando a sus espaldas. Muy pronto Alejandro Castro se teñió de amarillo por una falta sobre Benítez. Y despuesito del minuto 10, el mismo Chucho advirtió de cabeza, pero pasó cerca y nada más.
Rubens nunca la soltó, por lo que Cruz Azul le robó dentro del área para contragolpear con Chaco, y luego con Barrera, quien era derribado por Jesús Molina en tres cuartos de campo. Le pidió a su compañero que se retirara del campo, tal vez entendiendo que no había marcha atrás. Aunque Cruz Azul no aprovechó el balón parado, el partido tomó un rumbo nuevo y los celestes se hicieron de la posesión. En una recuperación de balón, Teófilo Gutiérrez metió el turbo para convertir el contraataque en una celebración de gol que los dejaba mucho más cerca de la novena estrella. ¡De la máquina! ¡Válalo, Teófilo! América intentó contestar, pero Sambuesa se tardó una eternidad y le ganaron el mandado. Israel Castro abandonó el partido, al igual que Diego Reyes, el primero por amonestación y el segundo para reportar sin daños con la selección y luego con el Porto de Portugal, según se mencionó en la transmisión del partido. Jesús Corona evidenció su falta de juego con los pies y regaló un saque de banda. Massa remató de cabeza, pero se pasó de largo. Finalmente Jiménez olvidó la contundencia y al 40 falló la del empate. No hubo más que destacar del primer tiempo, iniciando el descanso. De regreso para la segunda mitad, América movió y Chucho la ganó de aire, aunque el embate se fue muy lejos. La pólvora de Layún estaba mojada, por lo que su fusil llegó fácil a los brazos de Corona. Poco después Benítez tuvo una en la zona que más le gustaba, pero su tiro chocó con un defensivo y terminó en córner. A Pablo Barrera también se la pusieron a modo. Sin embargo, el ex del West Ham y Zaragoza no pudo vencer al ex del Morelia y Atlante. Paul Aguilar metió un centro inquietante que cachó Corona, y luego Barrera volvió a caer en el duelo frente a Moisés Muñoz. ¡Arranca Barrera! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bienvenidos a la tierra donde los superhéroes no usan capa ni antifaz! Aguilar se aventó como a la alberca y eliminó la amenaza. Luego Sambuesa se atrevió a encarar, y aunque se quitó a Jerry Flores, el portero campeón olímpico le dijo que no, tapando al fondo. Con furia y coraje deportivo, el local no dejaba que pesara su hombre de menos, pero se acercaba el minuto 70 y no caía el gol. Barrera armó la contraofensiva por enésima vez, cediendo para el Chaco. Sin embargo, el tiro cruzado del argentino solo sedujo al poste, pero no a la red. Luego Teófilo pudo ponerse la máscara de héroe cruzazulino permanente, pero prefirió la del anónimo olvidado para siempre. Sin duda alguna, esa fue la jugada que pudo definir el rumbo del partido hacia la consagración cementera, pero renovó los aires, que se llenaron con el olor del milagro americanista. Cruz Azul le dio vida a los cremas y su error lo pagaría con creces. Raúl Jiménez la mandó muy por arriba, pero dio el primer aviso, y el tanque también pateó, aunque sin hacer cosquillas a Muñoz. El minuto 85 se hacía presente en el Azteca, y los celestes ya saboreaban el título que ponía fin al desierto de celebraciones. Pero llegó entonces el primer airecito de telenovela. Aquivaldo de cabeza se encontró el de la descontada, cabeceando en urgencia el balón empapado por la lluvia chilanga. ¡Gol, gol del América! ¡A dos minutos del final! América se desbocó al frente y con los dioses del fútbol de su lado, encontró el gol que obligó a los tiempos extra. El arquero Moisés Muñoz se sumó al ataque con más fe que convicción. Fue entonces que se lanzó de frente con los brazos extendidos, cabeceando una pelota que iba para afuera. Tristemente para la Nación Azul, Alejandro Castro la mandó al fondo en su intento por desviarla. Un gol que hizo vibrar a toda la Ciudad de México, retumbando también el Piojo Herrera y hasta el dueño del club americanista. ¡Cabezazo de Moisés! Sin embargo, es importante recordar que ese no fue el tanto de la victoria, sino del empate. Pero Cruz Azul perdió el espíritu de manera inmediata, dejando solo a José de Jesús Corona, el único que todavía se entregó por completo. Martínez buscó a Benítez, el Chucho la dejó entrar y sacó un disparo que Corona atajó una mano, y luego a Aquivaldo se la entregó fácil. El 10 americanista tuvo el gol de la ventaja en el primer tiempo extra. Sin embargo, Corona se agrandó en el área y el ecuatoriano la estrelló en su humanidad. Rodó la pelota para los segundos 15 del suplementario, en donde Layún tiró un centro de medio gol, pero la saga recorrió evitando que subiera el marcador. A pesar de que los chaparritos del América se acompañaron bien, el remate de Osvaldito salió por un lado. En adelante pasó más nada, y los penales justicieros se asomaron en el legendario pasto del Coloso. Chuleta abrió la serie con un touch, pues su disparo fue al centro, para toparse con las piernas de Moy. América se puso en el marcador debido a la exquisita ejecución de Raúl Jiménez. Un destrozado Castro fue víctima del terreno, pero más del recuerdo, volando su disparo, mientras que el Piojo celebraba envuelto en furor Saiyajin, escurriendo lluvia por todo su traje. Cristian Benítez demostró por qué fue un grande para el americanismo, acertando en el momento más importante. Rogelio Chávez lo hizo bien, pero Osvaldo Martínez también cobró excelso.
Gerardo Flores hizo la chamba, así que la pizarra indicaba 3-2, con solo dos penales por tirarse. Si Miguel Ayun erraba, a Cruz Azul le quedaba vida, pero el destino ya estaba marcado. El que algún día fue acribillado en redes sociales clavó la suya con todo y resbalón, otorgándole al América su 11º título de liga. Piojo celebró agradeciendo a las deidades futboleras. Los jugadores en el campo se fundieron en abrazos y se revolcaron en el pasto, repletos de felicidad. Emilio Azcárraga festejó la hazaña, estrujando a quien se le parara enfrente, lo mismo que Ricardo Peláez. La afición americanista saltó en regocijo en todos los rincones del país, mientras que los cementeros agacharon la cabeza y con justa razón se escondieron humillados, pues tuvieron para liquidarlo en el reglamentario. Pero la gloria, caprichosa como siempre, se les volvió a negar. Los celestes tuvieron que esperar otros 8 años para romper la maldición. Si deseas observar un resumen detallado del ansiado 9º título cruzazulino, te dejo el link en la descripción de este video. Para el torneo siguiente, ambas escuadras se metieron a la fiesta grande, pero Cruz Azul era eliminado en cuartos por Toluca, mientras que las Águilas defendieron la corona hasta la última instancia, pero no pudieron retenerla porque León se las arrebató de un zarpazo. Aunque esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. Para ti, ¿cuál es la final más épica en la historia del balompié azteca? ¿Crees que esta fue la derrota más humillante de todos los tiempos para Cruz Azul? Déjamelo saber en tus comentarios.